Bueno, lo que es punteando para arriba, van bastante bien, con inclinaciones así fuertes, van bastante bien. Esa parte la tenemos controlada y muy probada de hacer series de cuestas. En eso va muy bien la Hoka. Como cualquier otra, me refiero a que vaya bien buena. No es que sea superior, pero va muy bien. Vamos a probar otra vez punteando. Y sí, van bien, ¿vale? Frenzan, que es lo bueno. Yo las cogí las Torren porque no tienen tanto tomo como las otras superiores de más amortiguación. Tienen menos amortiguación, pero Frenzan bien, como una bamba normal. Frenzan correcto. Y eso va bien para subir. A ver si encuentro la subida, que ahora digo, ¿dónde está la subida? Ahí está. Y digo, ¿dónde está? Me despista un poco. Bueno, vamos a probar la Hoka en lo más técnico, el terreno más técnico que tengo yo por aquí cerca. Sin irme al Montsen, es lo más técnico que hay, que yo conozca. ¿Pensabais que lo técnico era ese trocito? No, esa es la aproximación, colegas. Ahora empieza aquí, va a ser todo piedra así, que tienes que acertar muy bien, tienes que acertar muy bien dónde pisar. En principio no están húmedas, hay días que están húmedas y te las juegas, pero aquí es donde vamos a ver la suela de la Hoka, si aguanta o no, metiéndole el impacto ahí. Frenando un poco así, zona un poco cortante, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, aquí es donde vamos a ver si la suela de la Hoka aguanta. Ahora arriba es más técnico, este es semi-técnico, ¿vale? Piedra suelta, un poquito así, que te tira, pum, 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 hay que tirarse, ¿Ves? Ahí es donde se ve la precisión. Tienes que tirarte, tienes que caer justo en la punta. Justo en la punta. Ahora nos apretaremos la bamba más, porque cuando quieres arriesgar hay que apretarse los cordones bien. Durante el entreno no, te hace tendinitis. No los apretéis de más durante el entreno. Todo el entreno. Pero cuando hay una bajada jodida hay que apretarse los cordones. Si es un kilómetro de bajada mala, un kilómetro de cordones apretados. Luego te paras y te lo aflojas. Pero esto así no puede ir. ¿Ves? Que juego, eso hay que apretarlo. Ahora la bajada, antes de bajar hay que apretarlo, porque no lo jugamos, ¿vale? Lástima no llevar palo, porque se vería mucho mejor, pero bueno. Bueno, es igual de arriesgado llevar una mano en la cámara que una mano con el palo, más o menos similar. Venga, vamos a la zona. ¿Ves? Aquí vamos a tener todo suelto. Es una guarrería de bajada. Piedra suelta, todo canto. Se parece mucho a la... si ves este vídeo, Iván, a la silla del Jot. Se parece mucho. Tú bajaste ya a muerte, tío. Un super nivel, tenías, macho. Bueno, tienes. ¿Vale? Porque todo suelto. La silla del Jot es similar a esto. Todo piedra suelta que te matas. En algunos tramos. ¿Vale? Pues venga, vamos para arriba. Ahora nos apretaremos las zapatillas y nos tiraremos para abajo. Y ya os diré la sensación, porque hasta ahora no he podido probarlas en este tramo tan técnico. No he podido probarlas. Es todo piedra cortante,
piedra suelta todo, todo piedra suelta, ¿eh? Aquí te la juegas, aquí realmente sí que te la juegas. Fijaros cómo está esto, guapísimo, ¿eh? Aquí vamos a tener que meter la joca aquí. Vamos a ver si aguanta la suela. Que me da que no, ¿eh? Me da que no van a aguantar, ¿eh? No lo sé yo las pegadas estas que llevan la suela. Vamos a ver. Fijaros qué guapísimo, ¿eh? Esto es que es increíble. Las zonas que tiene uno aquí para disfrutar. Mira, 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 mira. Qué pasada. Qué pasada. Estoy deseando bajar y caerme. Venga. Bueno. Pasos. Detengo. Y ahora cuando baje me dejo la música a muerte que me anima. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es apretar las zapatillas, ¿vale? Las llevamos con doble nudo. Y lo que vamos a hacer... Hostia, es que no lo veis, pero bueno, más o menos. Doble nudo, lo malo es eso, que para soltarlo es un poco cojonero. Pero bueno, ya está, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es reapretarlas, ¿vale? Le damos un poco de aprete en la zona intermedia. Ahí un poco en la zona de aquí, de... Aquí ya no más, pero aquí sí y luego abajo, ¿vale? Vamos a darle un poquito de aprete. Ahí. No tampoco la hostia, porque yo estoy acostumbrado a ir con las bambas flojas, ya lo sabéis. Estoy acostumbrado a ir con bambas flojas, sin apretar, pero cuando tienes zonas muy delicadas, lo que necesitas es que el pie no se mueva adentro de la bamba. Y eso es lo que hay que conseguir. Esta joca, si por ejemplo bajara con unas Dynafit Feline Ultra, unas Ultra Pro, con eso bajas, ¡buah! Solo. Solo no, pero ya me entendéis. Eso tiene una sujeción que, vamos, que sin cordones te aprieta, porque van ya cerradas, ¿sabes? Eso no lleva lengüeta, es como una pieza ya cerrada, ¿vale? Es como una pieza ya cerrada. El calcetín aprieta un poco de más, pero el calcetín, el cordón, pero ya es como si fuera cerrada la zapatilla en sí, ¿no? Eso es para bajar a nivel profesional por zona técnica, podríamos llamarle así. Pero son muy lentas, como toques un trozo de asfalto, te mueres, es como si vas dando zapatillazos, ¿vale? Con las Feline Ultra Pro, las Dynafit, ¿vale? Como si fueras dando, ya digo, como zapatillazo, ¿vale? Bueno, ahora lo que se hace es que esto le doy la vuelta. Yo esto siempre lo llevo así, porque cuando hace frío me lo bajo y lo uso como guante, ¿vale? Por eso me gusta llevar el GPS por encima. Para esto llevarlo largo, esto yo lo alargo y voy así, y corro así. Me vale como guante y me ahorro llevar guantes, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es que lo ponemos así para que si me la pego, algo aguante. Y esto igual, ¿vale? Que llevo doble grabación con podómetro y con GPS para comparar. Ya veo que el podómetro se le está yendo la pinza, va en algún momento hasta 1 minuto 20 segundos más lento por kilómetro. Y lo normal es como 40, 50 segundos más lento por kilómetro el podómetro en este que lo llevo con GPS, ¿vale? Para comparar. Bueno, eso hay que calibrarlo bien, pero bueno, es difícil. Bueno, vamos a bajar y ya está. Venga, vamos a... Además, yo tampoco tengo mucha práctica de bajar últimamente. Entonces, porque no puedo estar aquí arriba, subir aquí implica bastante esfuerzo. Entonces no puede estar cada vez que sale subiéndote aquí para entrenar técnico, ¿vale? Así que venga, ponemos la música y vamos para abajo.
Pues bien, ¿eh? Muy bien, tíos. Hola. ¿Qué pasa? Hola. 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 Venga, que no grabo. Me voy para allá. Me voy para abajo. Hasta luego. Bueno, pues chicos, la joca apretada se han comportado increíbles. En ningún momento se han ido, a pesar de haber metido un poco la roca en punta, el pie en roca en punta un poquito inclinada. No se han ido en ningún momento, ¿eh? Me han sorprendido. Yo sabía que no iban mal, pero me han sorprendido. Fallo que puede tener, que te pegues con una piedra. Sería el defecto. Que te pegues con una piedra un dedo. Pero oye, muy bien, ¿eh? O sea, yo cuando he bajado con las Ultra Pro, que es lo más que yo sé de Ultra Pro, Dynafit o Ultra Pro Salomon, es lo mejorcito que hay para bajar. No tanto como una Ultra Pro Salomon, no tanto. Ultra Pro Salomon te notas un poquito más seguro, y con Dynafit igual, porque flexa menos la... Es más tanque, las dos son un poquito más tanques. Entonces flexa un poquito menos la plataforma. Digamos que te da un poquito más de estabilidad. Pero muy bien, ¿eh? Lo que pasa también hay que decirlo. Yo tengo bastante práctica bajando, bastante. Ahora estoy un poco olvidado. Pero quien tuvo, retuvo. Quien tuvo, retuvo. Pues venga, vámonos para abajo. Os voy a seguir grabando un trocito, ¿vale? Venga, un non-stop. ¿Hacemos un non-stop o qué? Venga, un non-stop con música. A disfrutarla.